Se las presento, es la Polygon X-Quad One, mi bicicleta, y hoy día vamos a revisar sus componentes. ¡Uy! ¡Corto! Como quien diría, me saqué todo el estrés. Específicamente sobre el cuadro, hay un video en YouTube en el que repaso todas las cualidades de esta nave. Así que por hoy día nos vamos a ir a los detalles más pequeños. Algunos componentes que he cambiado de esta bicicleta. ¿Qué hace esto acá todavía? Oh. Bien. Así que yo creo que sin más introducciones, vamos viendo qué es lo que tiene esta bicicleta. Los neumáticos son unos Schwalbe compuesto naranjo. Magic Mary, eso de ahí es lo importante. Super Gravity, la pared de este neumático y de Mr. Hans Dampf ahí atrás es súper ancha, es súper dura, y eso me ha ayudado a no llantear mucho, aunque tengo un llantazo del cual ya vamos a hablar, y mantener súper harta estabilidad en los neumáticos. Esto lo he ocupado como con 23 PSI, 25 PSI, lo he usado con presiones bastante bajas y han funcionado bastante bien. El desgaste que ha tenido ya a esta altura está más o menos brutal, pero se puede seguir ocupando y no se han desgastado muy rápido. Estos también son Adix, naranjo, Hans Dampf, y estoy buscando... Miren, subí una foto a Instagram. Oh, miren, este weón casi atraviesa el neumático. Parte ahí, se va para allá atrás. Esto yo no sé qué tan... Está bastante abierto. Como que veo puntitos blancos allá adentro, pero no sé. Sigue aguantando, la bicicleta aún no se cae. Sigue aguantando y no he tenido problemas con eso. Pasando por las ruedas, hoy a mí me van a tener que perdonar, pero soy pésimo para los componentes. Son la E13 TRS Plus. Calculo que diámetro interno tienen 30 o algo por el estilo. Se sienten bien, no he tenido problemas más que este piñón por algún motivo. Cuando yo hago girar la rueda rápido, las bielas tienden a seguir girando, y eso se lo atribuyo al cassette de la masa. No lo hemos podido solucionar, después de la mantención se arregló por un tiempo, pero volvió a ocurrir. Estas son E13, igual que las llantas. Tengo un llantazo que lo vi, pero cambié la rueda de posición. Ya siempre me dejáis verte para ponerme triste y ahora no te encuentro. Acá está. Say hello to my little friend. Ese fue en una escalera en Bichuquén. Creo que tengo video de la escalera tirándomela, pero no tengo video del llantazo. Sonó plan. Se lo atribuyo a mi culpa, poca presión, porque por lo general con estos neumáticos no está llanteando nada en el cerro, y para el cerro me preocupa un poco más de mi presión. Vamos a los frenos. Los frenos son unos Magura MT5 o 5 para los más gringos. Estos frenos son mucho más económicos que los MT7. De hecho, con toda la información que tengo sobre lo que hacen estos frenos y los que hacen MT7, y la diferencia de precio, es ridículo. Con estos frenos, yo son los que me habría comprado si hubiese tenido que elegir uno de los dos, porque los MT7 son, por tener colorcitos, son mucho más caros. Son mucho más caros y no hacen mucho más que esto. Estos lo he sentido bien, son más modulables que Shimano, son potentes y son consistentes, pero por algún extraño motivo siempre he tenido problemas con los rotores. En los videos mis rotores suenan un montón y suenan cuando quieren. Esta bicicleta traía unos frenos Guide RCC que nunca probé, y de hecho creo que los tiene el Mati todavía. Cuando puse estos frenos, primero no se asentaron, después se asentaron, funcionaron exquisito un tiempo y después empezaron a sonar. Después el Mati descubrió que el freno trasero me estaba quedando sin pastillas, así que cambiamos las 8 pastillas que tiene a orgánicas, creo, semi-orgánicas, y funcionaron bien un tiempo de nuevo, se asentaron, volvieron a sonar, y ahora no sé si están sonando, ya no me fijo en el sonido de mis frenos, sé que frenan y gracias a eso me salvan la vida el par de guanes, pero no sé qué el problema que tiene. Tenemos que seguir indagando, o quizás mi estilo de frenar, quizás el sistema de suspensión de esta bicicleta, quizás el mundo está loco. La horquilla es una Fox Factory 36, por lo que puedo leer acá. Kashima, como varias personas alucinan con eso. Se supone que la barra es más suave y que es más sensible la horquilla.
Yo digo, si es que tienen esa tecnología, ¿por qué no la aplican a todas sus horquillas para que duren más y no sean? No sé, me imagino que las gamas más bajas siempre son más desechables. Con este sistema quizás podrían... Este marco lo vimos en un video completo y hablaba sobre el sistema de suspensión, que era muy sensible y que te dejaba el rebote muy rápido, abierto, sin nada de damping. Hice más o menos eso con el tuning de la horquilla. Está cero compresión, casi cero rebote y con sac de 25. La sensibilidad la pondría equivalente a una pike o una horquilla de ese estilo. Quizás un poquito más sensible, pero no... No hay una diferencia tan drástica. Y sobre la rigidez, si esta fuese una Fox 36 de 160 de recorrido, sí, andan más firmes que las RockShox. Las RockShox flectan como locas, pero esta recorre 180 y yo creo que se siente casi similar a una Pike. Quizá un poquito más rígida, pero como recorre más, tiene más palanca, más flexión. ¿De qué más quieren hablar? Este dropper es un Revive. Es una marca que yo no conocía. Cuando llegó esta bicicleta estaba con KS. Este tiene las características de que hay veces que a estos droppers les entra una burbuja de aire cuando tú lo activas con la bicicleta en ciertas posiciones. Da vuelta, no sé por qué alguien haría eso, pero bueno. La cosa es que le entran burbujas. Este dropper tiene una válvula ahí para despichar esas burbujas, que tú le aplicas aquí con un Allen de 4 milímetros, según recuerdo. Lo apretas, baja el dropper. Lo sueltas y después aplicas la manilla, sube el dropper y se salen las burbujas del sistema. Encuentro que es de los más suaves que hay, pero tiene el detalle de que cuando está en una posición mucho rato y después lo apretas, el inicio del recorrido o el desestancamiento del recorrido en el que está es un pelito duro y después se pone suavecito. Entonces ha funcionado bien. Ya le hicimos una mantención para probar que la mantención es bastante simple. De eso tengo un timelapse, según recuerdo. Y con respecto a juego, no tiene casi nada de juego. Y eso se lo atribuyen en que, en vez de tener 3 clavijas, creo que se llaman, para guiar el dropper, tiene 6. Así que me hace sentido que desarrolle menos juego con 6 si todos están desarrollando juego con 3. Los pedales son unos DMR Vault. DMR Vault, sin algunos pines. No, nunca apreté mis pines y se me salieron algunos pines. Tampoco me conseguí el repuesto. A mi pedal se le había salido un pin. No podría creer que es mi pin, que me lo vine a encontrar acá, que se me había caído acá. Man, era mi pin. El mismo. Era mi pin. ¡Lo recuperé! ¡Oh, lo perdí! ¡Mierda! Los había revisado recién, me los pasaron. Estos me los pasó Christian Burr. Los pedales que tenía antes, que eran los Punk Aussie, según no mal recuerdo. Ese modelo de pedales que nos compramos yo y mi hermano. Funcionaron bien para el precio que nosotros los compramos. Tenían la falencia de que acá tenían un rodamiento y acá tenían el eje. Y el eje era con bujes. Y en mis pedales el rodamiento explotó y cuando compré el kit de reparación venían todos los bujes, pero no venía el rodamiento, entonces al final nunca le hice mantención. Y tenían ese gracioso cototo acá arriba que te levantaba un poco la suela del pie de los pines. Entonces finalmente estaba ya agarrado más en estos pines de acá afuera que en los pines de adentro. Este es totalmente plano, es bastante delgado. Y si hubiese tenido la oportunidad de tomar la decisión de nuevo, creo que habría pagado más por estos pedales o por algún tipo de pedal de este estilo que ya le he dado como caja y no tiene nada. Te va a durar una vida entera y tienen todo el kit de repuestos para el eje. Así que los otros pedales pasaron a otras bicicletas o incluso se vendieron con algunas. Así que eso ocurrió simplemente porque encontré un mejor pedal y este pedal me gustó mucho. Así que gracias, Burr, por los pedales. Bueno, mándame unos pines, por favor. Y vamos a seguir con la transmisión, ya que eso rima, obviamente. Estoy andando un plato ovalado. y no sé qué pensar al respecto. No, en realidad el plato ovalado venía subiendo para acá, porque estoy en el Manquehue y subí por el otro lado de ese cerro. Los platos ovalados me hacen tanto sentido que hace años... Esto está todo borroso. Que hace años me compré uno para la Snap 2015. Y justo cuando me llegó el plato me la cambiaron por la Snap 2016. Y tenían distinta montura para el plato ovalado, y el plato ovalado que me traje no me servía, y traté de cambiarlo con el distribuidor que había en ese momento y no me dejaron. Y se lo terminé instalando a la FUS. Así que en la FUS no era mucha referencia saber cómo se sentía, pero en mi opinión se siente.
Si no lo tienes considerado como un upgrade para tu bicicleta, tíralo a la fila porque se siente la diferencia, pero en los platos ovalados, los platos redondos, como la tierra, que no un plato, funcionan igual. Este, en mi opinión, funciona mejor, me hace mucho sentido por cómo entregarían la fuerza a los motores de combustión si es que pudiesen, en el momento de mayor explosión, alargar la distancia de la palanca contra el eje para hacer más torque. Eso no lo pueden hacer, pero nosotros sí podemos con un plato. Entonces, no sé si se entendió esa explicación, pero lo mejor es que si tu pierna se mueve como un pistón, en el momento en que tenga capacidad de mayor explosión, darle más torque y entregarle un cambio más liviano en los momentos en que no tiene tanto torque. La luz acá está pésima. Las bielas las he tenido ya como en 3 bicicletas, 2 NAFs y la Polygon, y le he pegado y nunca le he hecho nada. Sé que William Wallace, que es un tipo que mide más de 7 pies de altura, logró doblarlas, pero también dicen que tira rayos por el culo. Antes de hablar de la mata de cambio, voy a hablar del piñón. Es un 1050, amo la relación, se comporta muy bien con el ovalado de 32, da para subir tranquilamente cualquier subida. Y ahora llegamos a la pata. Esta pata se supone que tiene embriague y no funciona, weón. Se siente fricción, pero es muy poca. Y corríjanme, me encanta SRAM por el enfoque. Me encanta SRAM por la innovación, por hacer las cosas de manera distinta, haber hecho un offset de esta ruedita para que la pata de cambio... Me gusta lo que hacen, gracias a ellos tenemos los platos... gracias a ellos tenemos el OneUp. Gracias a ellos tenemos las transmisiones 1x. Son bacanes, son simples, son poco ruidosas, son menos mantención. Pero déjenme activar un pernito para darle más fuerza al embriague, porque... Tener que sacar... No sé realmente cómo se hace la mantención de esto. No sé si hay que cambiar la pieza, pero no veo ni un tornillito ajustable para la tensión de la pata de cambio, sino... Mira, man. Parece que es con doble llave en esta maniobra. Oh, como mejora, weón. Ya, esto es más que suficiente. Retiro todo lo dicho. Esto funcionó mucho mejor de lo que pensé. 12 velocidades son sin duda un tremendo rango, sobre todo por ser 10-50. Y creo que lo único que van a seguir haciendo esos piñones es agrandarse, agrandarse, agrandarse hasta que... Frenos, piñón, llantas, pedales, biela, ¿verdad? ¡Ah! Este guía cadenas que tengo suelto, ¡shit! Este guía cadena es un Absolute Black, igual que la corona y los puños, que tiene la función de proteger el plato. Este plato ya quedó ovalado, créanme, lo quieren proteger. Y acá arriba te mantiene la cadena, aparte de ser narrow white. Entonces esta cadena nunca más se me salió. Y para poner y sacar la cadena o el plato o lo que sea, ya ven cómo es. Los puños son también absolutamente negros, aunque en verdad son rojos. Son de un material tipo esponja que es muy cómodo para la mano, pero como pueden ver, está empezando a mostrar signos de que se va a correr. Y ya se me ha corrido varias veces, los tengo que estar acomodando cada cierto tiempo. En mi opinión se sienten bien, pero echo demasiado de menos el lock. Así que el cockpit, que es la potencia, y el manillar, race face. La potencia es turbine, el manillar es next. Aparentemente, el manillar es de carbono. Oh, esta base se desenfoca todo el rato. El manillar es de carbono. No he sentido ni una diferencia realmente. La bicicleta es de carbono y en realidad, o sea, he sentido diferencias, pero he sentido diferencias en el sistema de suspensión. Para comparar una bicicleta de carbono con una de aluminio, tendría que ser directamente el mismo modelo en las dos versiones y probarlo un día par a par. A mí acá con la renovación de la bicicleta me pusieron marco y manubrio de carbono y no alcancé a sentir diferencia porque fue demasiada información de una. Sobre todo con ese sistema de suspensión. Algo que cabe destacar de los frenos es que las manillas, si no tienes mucha suerte en un porrazo, se quiebran. Y de ahí nació Shikura, que es calipers... No enfoca nunca. Calipers Magura con manillas Shimano. Si se te rompe tu manilla de Magura, compra el nipple, compra la manilla y tienes el repuesto de una manilla un poco más resistente. Porque estas son de... Carbotectro o
no enfoca nunca. Carbotectro o algún plástico sobredimensionado, sobrevalorado que puede llegar a romperse, pero los frenos en sí me gustan. ¿Por qué está todo fuera de foco, weón? Si tienen alguna duda con alguno de los componentes, voy a tratar de dejar todos en la descripción del video para que los revisen si es que tienen tiempo libre. No, sin manual. Oh, qué rico. Para. Ni un drama las pastillas hoy día. Estoy al otro lado de Manquehue. Ese es más o menos el uso que le he estado dando a esta bicicleta. Con todos estos componentes, ni uno ha fallado. Se han portado bien. Han gritado mantención, pero se la hemos dado. Poco, pero se la hemos dado. Si te gustó este video, dale un like. Si tienes algún amigo que le interese saber más de componentes de bicicleta, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. La crème de la crème. ¡Qué lindo!